Bueno, estamos con una persona muy conocida aquí en el ambiente. Hola, ¿todo bien? Estoy medio nervioso porque es la primera vez que me hacen un reportaje, pero bueno, vamos a ver cómo la piloteamos. Contanos, Nicolás, sabemos que venís de Disco, contale a la gente, ¿de qué lugar venís? Bueno, soy de Villaguay, Entre Ríos. Allá, por ejemplo, no hay autódromo, entonces siempre tengo que viajar. Y siempre tuve la idea de venir a correr acá porque miro por Instagram, viste, la variedad de autos que hay y bueno, que corren casi todos los fines de semana. Y fuimos ayer a San Pedro y bueno, hoy dije, venimos para acá. Aproximadamente estamos a 400 kilómetros. Bueno, en San Pedro saliste segundo, si no me equivoco. En San Pedro salí segundo. La verdad que Rec tampoco no me lo esperaba porque el auto armado así a último. Lo armamos con lo que teníamos porque se nos complicó con el 1, que es por ahí el que tengo para picada. Y bueno, quería venir, digo, ya fue, vamos a armar con lo que hay y acá estamos. Salimos segundo. En la tiempo declarado, declaré 10 segundos 10 y metí 10-11. O sea, afilado ahí, una suerte y llegamos a la final y bueno, perdimos. Con una chica que la verdad que conoce muy bien el auto, ganó casi todas. Corrió como 5 categorías, la ganó a todas. Pero de 10 trajimos trofeito, por lo menos algo llevamos. Y ahora bueno, vamos a ver que si llevamos algo de acá. Saludos, por lo menos llevamos, así que. Bueno, Nico, primero bienvenido acá al Autódromo de Avellaneda. Esperemos que te tengamos todavía mucho más seguido. Y bueno, contanos a todos. Porque bueno, en YouTube muchos te conocen. Para mí sos YouTube, tipo un youtuber, tenés. No sé, 165.000, ¿no? Casi, sí. Seguidores, así que también lo pueden seguir a Nico, suscribirse a su canal. Pero contanos cómo arrancaste con el auto, con esta pasión, porque bueno, yo conozco la historia por seguirlo en YouTube, ¿no? Pero bueno, a la gente que ahora nos está mirando, contanos cómo, primero, cómo arrancaste con esta locura. Porque bueno, estamos todos locos lo que nos gusta esto. Es un tema y no termina nunca. De la parte de mi familia, o sea, nunca, mi viejo nunca se interesó por los autos, o sea, yo como que me empecé a ver y me empezó a interesar y siempre fui como, a ver cómo se hace esto, lo voy a probar, si lo puedo hacer, quedó y si no, pagaré a un especialista que lo haga. Cuestión que siempre, prueba y error y bueno, llegué a donde estoy hoy en día. Y por el lado de YouTube, siempre, como te digo, fui de hacer cosas a los autos y de mirar muchos youtubers y un día dije, si ellos pueden, ¿cómo no lo voy a poder hacer? Claro. Y arranqué a grabar y bueno, hoy en día grabo, muestro lo que le hago a los autos, lo que pruebo por ahí, que no necesitas tanta plata para hacer andar algo. Porque por ahí otra cosa donde nosotros vivimos, como dije hoy, no se corre todos los fines de semana. Tampoco hay cosas, por ejemplo, querés comprar unos bulones, unas arandelitas esas de colores, tenés que encargarlas acá, te pagás 1000 el envío, te tarda 5 días llegar. Entonces se arma con lo que hay, por ahí no hay la tecnología o el avance o el nivel que están acá, que corren bastante seguido. Y bueno, siempre prueba y error y en YouTube por suerte se me dio que me... La gente mira mi video, o sea, por ahí trato de ponerle más que nada onda y que aprendan algo. Y estoy acá. Esperemos seguir creciendo y bueno, ir mejorando en el auto y, eso. Y más que nada aprendiendo, porque me gusta, por ejemplo, si manejo el auto, saber, si se rompe algo, saber qué puede ser y no tener que depender de otra persona. Entonces por ahí estamos, prueba y error y lo que sale, si anda, anda y si no anda, bueno, qué se puede hacer. Siempre probando, no queda otra. Claro, qué importante que es el trabajo que haces vos en las redes, porque que te vean. Y que aprendan, porque realmente te sirve, ¿no? Ver algo que vos estás haciendo y muchos que no lo saben, lo aprenden. Es un tema muy complejo, pero bueno, como digo, siempre trato de, si sé algo, enseñarlo y si hago algo mal, que aprendan también a que no se hace. Por ejemplo, de los motores, por ahí yo, cabeza de termo, terco, soplá junta y voy a decir, se ve recta, no la voy a llevar un tapero a gastar 2000 pesos. Le compramos junta y lo armamos. Y al tiempito vos ves que estaba dobladita y te había que llevarla al tapero. Entonces por ahí hay cosas que no las puedes saltear. Claro. Pero como te digo, o sea, no hay un lugar especializado ya que voy a esto, se dedica solamente a esto. No. Es todo probar y bueno, mi amigo me está dando una mano entre los dos, como que vamos prueba y error y bueno, de a poco se nos va dando. Y lo bueno de todo esto es que, conociéndolo a Nico, y que Nico pueda venir acá al autódromo, también incentiva por ahí a muchos chicos, no solamente de Entre Ríos, de Villaguay, sino de un montón de provincias del interior del país, que les es muy difícil
o a veces ven hasta inaccesible poder venir al autódromo, también por lo que vos explicabas, Nico, no conseguir repuestos, qué difícil que se le hace a veces a la gente del interior, no solamente armar los autos, sino poder acceder a los autódromos de acá de Buenos Aires. Así que Nico esté acá y pueda venir incluso más seguido, yo creo que es una inyección anímica para todos los chicos que como vos también arrancaron con un auto de cero, todo pulmón, bueno, con la ayuda de los amigos que hoy te acompañaron. Así que la verdad, es muy bueno lo que vos estás haciendo a través de las redes, Nico. Por eso nosotros lo queríamos también mostrar y que vos nos cuentes que con sacrificio todo se logra, ¿no? Ni hablar. Yo por ahí, bueno, como te digo, lo veía medio inalcanzable esto de venir acá, porque yo sé que allá, por ejemplo, vos querés ir a probar a un banco y primero que no hay, tenés que viajar 150 kilómetros, ver que tengan turno, el que tiene banco es porque capaz que, no sé, prepara auto para rally, pero es de él. Y si te lo prestan, manejate, o sea, vos tenés que ver qué tocar. Y yo, por ejemplo, no soy una persona que tengo conocimiento y vos así, esto, hace esto, esto, por esto. Entonces, prueba, tocamos acá, tocamos allá. Y bueno, por ahí yo me largué solo y siempre el tema de la picada, el grupo de amigos que tenía, no les gusta el tema de los autos. Y cuando iba con los dos autos a correr, porque tengo un Fiat Uno también, corría con los dos, corro con los dos. Que cambiar una goma de uno, que echarle nata al otro, la cabeza me quedaba así. Y ahora como que me estoy formando un grupo de amigos que le gusta, y él, tengo un amigo que tiene un taller y por ahí también le gusta, y entonces como que me da esa ayuda que necesito en el momento que voy a decir, tengo carrera. Necesito a alguien de confianza que vos digas, poné la batería y queda bien. Y allá es un problema menos, ¿entendés? Pero es medio complicado, pero bueno, lo vamos llevando. Y el tema de la distancia lo veía medio imposible, porque por ahí que estás acostumbrado allá, que no conocés, vos decís, le erro una calle y me meto a andar sabe dónde. Entonces, por ahí vos decís, no, cuando el auto ande bien, voy para ir y que se rompa, más vale lo corro acá. Pero ahora cambié totalmente de la manera de pensar, o sea, no es el tema del viaje, sino por ahí el tema monetario que se complica. Más que nada hoy en día que vas a comprar aceite, una manguera o lo que sea y está todo caro. Así que se hace lo que se puede y de a poco se va mejorando. Así que bueno, Nico, muchísimas gracias por este tiempo que nos diste. Te vamos a dar ahora este espacio para que vos puedas comentarle a la gente dónde te pueden encontrar en las redes. Bueno, en YouTube subo videos de lo que le hago los autos y la mejora, Suárez Nico, lo van a encontrar. Y en Instagram soy Nico Suárez, con dos I, por ejemplo, Nico Suárez. Y bueno, ahí por ahí subo fotos de lo que hago, tengo una camioneta también que ahora hago video en el barro y de todo. O sea, tema auto hago todo porque me encanta y por suerte estoy como dedicándome a esto, vivo de esto, entonces le meto. Así que bueno, muchísimas gracias, Nico, por este tiempo y bueno, felicitaciones por el excelente trabajo que estás haciendo en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, es un placer para mí. Así que bueno, esperemos a ver que si ganamos algo. Bueno, éxito para hoy, Nico, y bueno, no solamente sigan a Nico en sus redes, también, bueno, nuestra cuenta de Instagram, Canal de Todos Cuarto de Milla, y nuestro canal de YouTube, Canal de Todos Autódromo de Avellaneda. Así que éxito, Nico, y gran retorno también hoy a Villaguay, Entre Ríos. Muchísimas gracias.